Hola, ¿cómo están? Hola, Gaby. Hola, Hola. Leslie, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Hola, Hola, mira. Gaby. Hola, Hola. Oliver. ¿Cómo, Oliver? Cuéntanos Hola. cómo fue tu experiencia con los chicos de ciencias, por favor. Ah, tranquilo, chévere, me pareció bacán, aunque sí, o sea, creo que bacán porque al principio participaron bastante. Sí, En han la primera participado un montón. parte, sí, bacán, algunos comentarios causó bastante gracia porque hablaban como que de meterle, hacer explosivos, algo así, Bien, bien radicales los chibolos, ¿no? ¿no? Sí, qué bravo. Y después como que sentí que perdieron la atención, como que perdimos su atención, pero no sé, fue la impresión que me dio. Pero después empezaron a comentar de nuevo, ¿no? La parte final. Sí. Bueno, hay que ir probando pues también cómo, con qué cosas participan más y a ir viendo pues, ¿no? Porque igual hacer esto solo por WhatsApp es todo una aventura. Sí, solo puro WhatsApp, ese es el tema. Claro, imagínate los profesores, ¿cómo harán? No tengo, o sea, no me imagino. O sea, les mandarán pues que ejercicios, no es el de matemática que hará, mandará ejercicios. Y luego que pedirá que se lo manden de vuelta, no tengo idea. ¿Qué hará? Los profesores deben estar ahí viéndolas. Sí. Leslie me dice ¿quién? Itala, que está esperando. Sí, pero no la encuentro, no me sale. Qué raro. Sí, le he dicho que intente de nuevo por si acaso. Ya está chasca. Hoy día la clase va a ser conmigo, así que va a ser bien participativa. Vamos a hablar ahora. Ahora que ya estamos como en más confianza, vamos a hablar. Vamos a hablar del estado. Esperemos. Oye, Jessy 15. Hoy día no va a estar Pamela. Creo que Nelly también estaba con unos temas familiares y Pamela, ahí está Pamela, Y casi acaba de no. entrar Pamela. Pues, sino que nos vamos a mudar, mi hermana se va a regresar, Pamela se va a regresar a Cusco con mi papá, entonces acá mi hermano y yo nos vamos a quedar, yo me voy a vivir con un amigo y mi hermano también se va a ir a vivir como con un roommate, entonces están en la búsqueda de casa. Van a separar todos. Todos nos vamos a separar, sí, efectivamente. Cada uno, todos los miembros de mi familia van a vivir en una casa diferente. Pero bueno, ya, pues ya está. Está más, ya estamos grandes como para vivir solos también. Bueno, creo que empezamos. Siendo las 4 y 15. Habilítame la función para compartir pantalla, pues. Ya te puse. ¿Sí? Ya. Sí. Ah, ya, genial. Ya. Les voy a hacer preguntas. Por favor, participan. Igual si es que tienen algún comentario, duda, lo que sea. También me la hacen saber. Oye, mira, hay una opción de compartir y para hacer dibujitos, ¿no? Ah, qué chévere. Jugando, Gaby haciendo su firma ahí, ¿no? ¿no? Y ya. ¿Eso lo haces en Pages o en qué app lo No, lo haces? hago en Keynote. Ah, sí, es buenazo Keynote. Sí. Ya, la organización del Estado. Ah, espérense, voy a estornudar. Bueno, según la Constitución, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. No somos como Estados Unidos o como México, que tiene varios estados, sino somos un Estado único y su gobierno es unitario, por eso tenemos un presidente
es representativo, por eso tenemos congresistas que supuestamente deberían representarnos, y además es descentralizado, por eso tenemos gobiernos, tenemos el gobierno central, tenemos el gobierno regional, tenemos el gobierno local, y se organiza según el principio de separación de poderes. Este es nuestro ordenamiento jurídico. No me voy a detener mucho aquí, solamente quería como mostrarles que el ordenamiento jurídico también tiene que ver con la organización del Estado. Porque, por ejemplo, la Constitución, los tratados internacionales o las leyes de reforma constitucional son la primera categoría y esos, por ejemplo, son dados por el Congreso y promulgados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, precisamente por su importancia, por que son normas fundamentales para el país. Luego tenemos ya las normas con rango de ley. En este caso tenemos el Congreso, que da las normas con rango de ley. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, las normas que emiten también tienen rango de ley. Es algo bien interesante. Luego tenemos ya los decretos, las normas reglamentarias, resoluciones ministeriales, que son las normas que emiten los ministerios, el Poder Ejecutivo ya para, como lo dice, ¿no? Para ejecutar, para implementar políticas públicas de manera específica a nivel descentralizado, los fallos jurisdiccionales que se dan en casos más específicos, ¿no? Entonces, por el principio de separación de poderes, tenemos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que está el presidente, el Consejo de Ministros, los ministerios, los organismos públicos descentralizados, los proyectos, los programas, las empresas del Estado. Y lo que hace el poder ejecutivo es aplicar las normas y conducir la acción del gobierno, conducir el programa de gobierno, implementar las políticas públicas que se emitan, por ejemplo, desde el Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo, tenemos al Congreso de la República, que emite normas generales, fiscaliza a través de las interpelaciones, censura, cuestiones de confianza. Han visto que hace poco interpelado al ministro de Educación. No sé si alguno ha visto. Bueno, lo han interpelado básicamente por temas que había aprobado cuando era presidente de SUNEDU, ¿no? Entonces hay una función que tienen ellos de fiscalizar y de representar. Acá, por ejemplo, es importante mencionar que el Congreso no tiene capacidad de gasto. Si el Congreso lo único que hace es aprobar el presupuesto de todo el país, porque aprueba la ley de presupuesto, pero ellos no tienen la posibilidad de decir invierta, que se haga tal obra, que se haga cual otra, que es algo que suelen hacer mucho los congresistas, ¿no? Entonces, ahí atentan contra sus propias funciones, porque ellos no tienen ningún tipo de capacidad de gasto y tampoco de incidir a nivel específico en las decisiones presupuestarias que toma el Poder Ejecutivo, ¿no? Como promover obras, nada por eso. En el caso del Poder Judicial, bueno, está todo el sistema de justicia, las cortes, la Corte Suprema, que es el máximo órgano, las cortes superiores, los juzgados de paz, los juzgados de paz letrados. Está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional, está la recientemente aprobada Junta Nacional de Justicia. Lo que hace el Poder Judicial es resolver los conflictos que existen en la sociedad entre los individuos a través de los juzgados civiles, entre el Estado y los individuos a través de los procesos penales, o también entre nosotros mismos, ¿no? No sé, entre cualquier individuo. Sí, eso. Ya. En el caso del Poder Ejecutivo, tenemos al presidente de la República, él personifica la nación,
tenemos al Consejo de Ministros, en el caso del Consejo de Ministros, ellos dirigen y gestionan los servicios públicos, de acuerdo a las competencias que tiene cada ministerio, ¿no? ¿Quién sabe cuántos ministerios tenemos? A ver, pregunta capciosa. ¿Nadie? Estaba en la lectura, creo que 16. No, tenemos 19. Ay, en la de lectura repente la lectura estaba desactualizada, pero sí, tenemos 19 ministerios. A ver, seguiremos. Además del Consejo de Ministros, tenemos los organismos públicos, que son entidades del Poder Ejecutivo desconcentradas, pero con competencias de alcance nacional y siempre están adscritas a un ministerio. Tenemos dos tipos de organismos públicos, los ejecutores y los especializados. Ahí hay un error en la presentación. Los organismos públicos ejecutores lo que hacen es ejecutar un tipo de operación, prestar un servicio específico, se crean para atender una necesidad concreta. Por ejemplo, el INPE, que administra todas las cárceles, es un organismo público ejecutor. SUNAT, que se encarga de la recaudación de los tributos, es un organismo público ejecutor. CONCITEC también. Estos organismos públicos ejecutores dependen bastante de los ministerios. Por ejemplo, su presupuesto es aprobado por los ministerios. Ellos no tienen capacidad normativa, no emiten ningún tipo de normas y tampoco tienen consejos directivos. Entonces, sus funciones están bien alineadas a lo que diga o lo que dictamine el ministerio al que pertenece. En el caso de los organismos públicos especializados, ahí también están estos adscritos a un ministerio en concreto, pero hay dos tipos, los que son los reguladores y los técnicos especializados. Ya, ahí, ¿quién me dice cuáles son los organismos reguladores? Ah, yo. Ya, Ocitran, otro. Sin el día, ya, pero voy a darle el pase a no sé quién habló. No, mentira, estoy bromeando porque yo trabajo en uno de ellos, obvio, debe saberlos. Ustedes digan. Ah, ya. Bueno, en la lectura decía Ocitran, Ocinermin, Ocitel, Sunas, por ejemplo. Ya, muy bien. Ve, han leído. Ay, no sé por qué. No puedo pasar. Hoy, algo, ahí está. Ya. Los organismos reguladores tienen a su cargo tareas para regular mercados o para garantizar el adecuado funcionamiento de un mercado que no esté regulado, como por ejemplo Citran. Lo que buscan es que se asegure una cobertura de esos servicios públicos, porque son estos organismos proveen o se aseguran de que los servicios públicos que se provean tengan un alcance nacional y puedan llegar a todas las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Citran, que se encarga del transporte, o Sinermin, que se encarga de todo lo que tiene que ver con energía y minas. Entonces, por ejemplo, Sinermin lo que tiene que hacer es fijar algunas tarifas para prestar el servicio eléctrico, por ejemplo, pero también se asegura de que exista un programa de electrificación rural para que la ciudadanía que está en lugares más alejados, las personas que están en situación de pobreza, puedan acceder a estos servicios. Lo mismo pasa con OCIPTEL, ¿no? OCIPTEL regula el precio de algunos servicios de telecomunicaciones, no de todos, porque hay algunos que no necesitan ser regulados, pero también tiene, por ejemplo, un programa, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que es el PRONATEL, que lo que hace es
por ejemplo, Pronatel entrega tablets a los niños, hace que, que cada ciudad, municipalidad, centro poblado pueda tener acceso a internet. Entonces tiene una serie de programas, por ejemplo, o de proyectos que permiten que el servicio de telecomunicaciones llegue, ¿no? Y bueno, SUNAS, y ahí le voy a dar paso a Pamela para que nos cuente qué hace SUNAS. Bueno, SUNAS es un organismo regulador que supervisa a las empresas que prestan los servicios de agua potable y saneamiento. Hasta el 2017, finales del 2017, solamente tenía competencias para el ámbito urbano, que eran 50 empresas municipales. Y a partir del 2017 ya tiene competencia para el ámbito rural. Y bueno, ahí es una regulación nueva porque son como 27.000 prestadores que son juntas administradoras de servicios de saneamiento. Y se está, bueno, iniciando, ¿no?, todo el proceso de reconocimiento de cómo funcionan estas juntas de agua para poder regularlos, ¿no? Porque se tiene que hacer todo un análisis para poder regular un mercado y además un mercado tan complejo como es el agua, ¿no?, en la que no existe competencia entre un prestador y otro, porque, bueno, las tuberías solamente pueden pasar por un canal, entonces es un poco más complejo, ¿no? No es como en telefonía que sí hay competencia, entonces puedes regular de una forma distinta. Y, bueno, el Estado en los últimos años ha estado poniéndole mucho énfasis a que la ciudadanía, porque tenemos una brecha de prestación de servicios de saneamiento, puedan acceder a este servicio, ¿no? Entonces sí es un regulador un poco, digamos, con unas características particulares en relación a los otros organismos que le llaman los ositos, porque todos empiezan con osis. Excepto SUNAS. ¿Cuál creen que es de todos estos el que tiene más presupuesto? Pregunta capciosa número 2. Adivinen. ¿Osinermín? De hecho es Osinermín, sí. Porque, sí, pues la mina, la plata. Ahí está la plata, pues. Por eso decimos, por eso Cateriano dice que somos un país minero, porque de verdad, como que la minería nos da un montón de dinero. ¿Y el que menos presupuesto tiene? Bueno, y ahí también, haciendo un paréntesis Tunas. A lo de... Tunas. Mentira, de... ya no. Ahora pero era el que menos pasado... tenía, ¿no? Claro, sí, no, de ahora hecho, nos de han hecho, pasado un seguir montón de plata. Del mismo. Pero no, no tienen plata a nivel de Ocitran o de Ocitel o de claro, Ocitran. No. Porque claro, además, ellos tienen esto, más. Esos tienen aporte por regulación. Ocitran, Ocinermín y Ocitel. O sea que nosotros los también pagan. Pero claro, ah, pero también es un aporte por regulación, nuestro aporte por regulación. O sea, hay empresas que no viven para mantener el servicio. Entonces, igual el aporte por regulación es un porcentaje de tus ingresos. Entonces, de hecho que no contribuye mucho, pero lo que quería decir es que también, claro, que parte de que somos un país minero también se ve en que después seguro ya Gaby va a pasar, en que claro, por eso Osinermín incluso ya en algún momento no se dio abasto, por así decirlo, y crearon una competencia para el OEFA, ¿no? Y que también empiece a hacer esto, supervisiones, que es una de las funciones, y creo que incluso también ya ahora le pasan abiertamente el aporte por regulación, ¿no? Entonces, sí, claro, el DS ya dijo que era legal ya. Sí, pues, dijeron, entonces, ¿no? Sí. El año pasado se pronunciaron. Sí, bueno, no entonces, entra como los reguladores. Claro, no, pero social. Digamos, claro, pero sí hay tanto, o sea, tanto por hacer en ese sector que, claro, tienen que crear incluso otros
otras entidades, ¿no? Porque sí hay un montón de, plata, de dinero, claro. Y de plata, ¿no? Sí, claro. Y de igual el que también, más, ¿no?, aporta al PBI no es la minería. O sea, según lo que dijo INEI hace 2-3 años, es industria y comercio interno, pero por tipo 1-2%. Claro, industria y comercio interno sumados los dos es como que 1-2% más que minería. Claro, pero si pones minería solita... Sí, no. Es minería, por bastante. Bueno, los organismos reguladores tienen la función de supervisión, la función normativa, la función de fiscalización y la función de sanción. En el caso de los organismos técnicos especializados, que son otro tipo de organismos, estos también han sido creados para planificar, supervisar, ejecutar y controlar políticas ya más a largo plazo y que tengan un carácter multisectorial e intergubernamental y que además requieran un alto grado de independencia. Algo interesante sobre los organismos reguladores, ahí que quería comentarles, es que son, la idea es que sean bastante independientes y técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que, y eso se ve en la organización interna de estos organismos. Por ejemplo, estos organismos tienen un consejo directivo y tienen un presidente del consejo directivo. Si es que el ministerio al que está adscrito, bueno, todos están adscritos a PCM. Si es que PCM, por ejemplo, designa a Pamela Paliza, ¿no?, como presidenta del consejo directivo de SUNAS. Si luego la sacan, el titular de PCM tiene que ir al Congreso a sustentar por qué sacó a Pamela de su puesto. Porque la idea es que no sean puestos políticos, sino técnicos y muy independientes. Entonces, por lo general, ustedes ven que, salvo sean roches, como alguna vez pasó en Ocinermín, los presidentes de los consejos directivos de estos organismos duran todo su periodo, que son 5 años, y es bien difícil que los remuevan. Entonces, son de los que mayor estabilidad tiene en términos generales, en comparación con otros puestos en el Estado, ¿no? De ese nivel de ministros, viceministros. En el caso de los organismos técnicos especializados, no tienen tanta independencia como los reguladores, porque sí podrían remover, por ejemplo, al presidente del consejo directivo y no tendrían que ir a decir qué fue lo que pasó, pero sí se requiere una independencia funcional. Entonces, tienen su presupuesto aparte, tienen una independencia administrativa también y funcional sobre todo, ¿no? Para ejecutar sus funciones, para ser independientes. Ahí, por ejemplo, tenemos a OEFA, ACEPLAN, ASERVIR, INDECOPI también está aquí. Y ellos también tienen, ¿no?, funciones de supervisión, fiscalización, sanción y función normativa. Luego tenemos, dentro también del Poder Ejecutivo, los programas, ¿no? Que son los programas básicamente creados para atender un problema o una situación crítica concreta, implementar una política pública específica, como por ejemplo el programa Juntos, ¿no? Que les entrega, es un programa social, la pensión 65, que también les da, me parece que les da 100 soles a las personas mayores de 65 años en situación de pobreza, PRONAVEC, que da becas también, Trabaja Perú, que también promueve, pues, seguramente el trabajo para una población específica, Agro Rural también es un programa. A ver, ¿quién se acuerda de otro programa? ¿De qué otros programas saben? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha trabajado o en algún programa o conoce a alguien que trabaje en algún programa? ¿El PRONA? No, pero creo que ya PRONA era, creo que ese es el de, ¿cuál era ese? Creo que ese lo absorbió Caliwarma, ¿no? O me estoy confundiendo. ¿De niñez? Claro, sí, creo que ese se convirtió en Caliwarma, me parece. Mm-hmm. Pero bueno, igual Caliwarma es un programa, pues. Cuna Más también. Por lo general son programas sociales, ¿no?
Después tenemos los proyectos especiales, que ya es para alcanzar un objetivo específico en un periodo limitado de tiempo. O sea, tienen, en su norma de creación, tienen una vigencia, tienen que durar cierto tiempo y tienen una forma específica de poder ejecutar esos objetivos. Por ejemplo, tenemos el proyecto Majesiguas, que tiene que ver con temas de regadíos, tenemos el Plan Meris, que es un, por lo general son planes regionales. Por ejemplo, el proyecto especial Bicentenario, que es el que está haciendo, no sé cómo va a ser ahora, la verdad, que estaba organizando todas las celebraciones para el Bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Que es el próximo año. Ya, pues ahora, ¿cómo haremos? Bueno, supuestamente estaban construyendo, bueno, aparte de hacer varias actividades, estaban construyendo unos parques. Eso iba a ser bien interesante, porque de hecho iba a aumentar la cantidad de espacios públicos y de incluso espacios verdes que hay en cada ciudad, ¿no? Me parece que iban a ser como 15, 20 parques. ¿Y a quién más se acuerda de otro proyecto especial? ¿Quién conoce otro proyecto especial? ¿Nadie? Bueno, son un poco raros, pero sí. Eso es el otro tipo de organismo, de órgano, no sé cómo llamamos, en el Poder Ejecutivo. Y finalmente tenemos a las empresas públicas. En el caso del Perú, por nuestra Constitución, el artículo 60, 61 creo que es, ¿no? La actividad empresarial está reservada solo para el sector privado. Pero el Estado puede ejercer actividad empresarial de manera subsidiaria y siempre que esté autorizado por una ley expresa y además es por un alto interés público. La siguiente sesión, que va a ser a fin de mes, vamos a tener a un abogado que se llama Ramón Huapaya para que nos hable de la constitución económica y un poco del régimen económico, de la diferencia entre el rol subsidiario del Estado con la Constitución de 1979, que tenía otro régimen económico. Y un poco para hablar de las diferencias que existen en términos económicos y por qué el Estado puede o no puede tener actividad empresarial. Pero bueno, el Estado actualmente tiene algunas empresas, ¿no? Como... ¿cómo se llama la empresa, la de petróleo? Petroperú. Tiene Petroperú, que funciona pésimo, por cierto. Enaco también, creo. Enaco también, que ve el tema de la coca. Sedapal. Tenemos un banco, que es Cofide, que es el Banco de Desarrollo del Perú. Tenemos a Corpac, que es la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que administra varios aeropuertos. El Fondo Mi Vivienda también, que otorga préstamos para obtener viviendas, sobre todo en personas que tienen bajos ingresos, ¿no? ¿Alguien no sabía que el Perú tenía empresas? ¿O alguien conoce otra empresa pública? ¿Quién quiere decir algo de las empresas del Estado? Hablen, pues, chicos, chicas. ¿Nadie? Bueno, seguiremos entonces. Como les había dicho, la organización del Estado, aparte de ser... tener esta separación de poderes, tener poder ejecutivo, legislativo, judicial, también tiene una organización como vertical, ¿no? Del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Nosotros tenemos 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, 1.678 municipalidades distritales y 2.740 centros poblados. Bueno, en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales cuentan con autonomía, como les he dicho, política, económica, administrativa. Las normas que emite tienen rango de ley,
en el ámbito de su jurisdicción, obviamente, bueno, están dirigidos por un gobernador regional o por un alcalde o alcaldesa. Bueno, dato curioso, los gobernadores, creo que la anterior gestión, o sea, el anterior periodo de gobierno, había una gobernadora regional, que era la de Arequipa, y ahora no hay ninguna. En el caso de los alcaldes y las alcaldesas, me parece que el porcentaje de alcaldesas no llega ni al 2%, es bien, bien bajito, entonces eso es algo bien preocupante. Están, además, dirigidos por un consejo regional, que es como la máxima instancia, y en el caso de los gobiernos municipales, por un consejo municipal, que básicamente lo que hace es emitir normas, fiscaliza al gobierno regional o al gobierno local, y está integrado pues, por el presidente, el vicepresidente regional, en el caso de los gobiernos regionales, y por los consejeros de todas las provincias de la región. Entonces, por ejemplo, Cusco tiene sus consejeros de todas las provincias, ¿no? De Cusco, de Chumbivilcas, de Sicuani, de Pinar. En el caso del Consejo Municipal de los Gobiernos Locales, está conformado por el alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene que ver con el tamaño del municipio. Tienen unos consejos de coordinación, que son espacios de participación. En el caso del gobierno regional es un órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. Pero es interesante que, por ejemplo, acá mencionan que los integrantes de la sociedad civil tienen que ser al menos el 40%. Eso es algo bien interesante. En el caso de los gobiernos locales, tienen un consejo de coordinación provincial, un consejo de coordinación distrital, tienen las juntas de delegados vecinales, que son las instancias de participación creo que más activas que tienen las municipalidades. Dentro de estas juntas de delegados está pues conformada por personas, por sociedad civil, y tienen ahí sus agrupaciones, y también están los comités de gestión. Y ahora vamos a hablar ya un poco, quería como que podamos discutir y conversar de algo que tiene que ver con la ciudadanía, que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con la democracia, que es la confianza que tenemos en las instituciones públicas. Y para eso les había traído algunas cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, que hizo el INEI en el 2017, o 2018, me parece. Sí, 2018 es esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a la ciudadanía? 60% la corrupción, 40% delincuencia. Entonces, esos son los temas que nos preocupan. Si los peruanos creemos o no creemos en la democracia, casi el 67% dice que un gobierno democrático es siempre preferible. Igual no es mucho, pero es la mayoría. ¿Alguien cree que deberíamos tener una dictadura? Yo. Pero por un tiempo nomás. ¿Quién eras? ¿Pamela? Sí. ¿Alguien más cree que deberíamos tener una dictadura? Nadie apoya tu moción. Mi moción, sí, ya veo. O quizás no quieren decirlo, pero lo pienso. Ya. ¿Qué otros aspectos de la democracia son percibidos como poco o nada respetados en el país? 84% considera que la igualdad frente a la ley es un tema poco o nada respetado. El 75% cree que la población, que las elecciones transparentes es un tema poco o nada respetado. 70% cree que la libertad de expresión es un tema poco o nada respetado. Y el 58% cree que la libertad política para elegir partidos y candidatos es un tema poco o nada respetado en el país. Y ahora viene la pregunta de, ¿por qué creen ustedes que
hay esta percepción. O sea, ustedes también perciben que estos temas no son respetados en el país. A ver, vamos a hablar un poquito. Ahora sí. Gabriela. Hola, nena. Sí, yo quiero opinar. Opina, muy bien, muy bien. En relación a la pregunta, primero quisiera hacer una comparación. Por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas educativas, las personas no confían en las instituciones nacionales porque usualmente la calidad con la que se rigen es para ellos pues baja. Entonces, había estado también leyendo una encuesta, algo así similar, porque no confiaban, y es porque por la calidad. Pero hoy en día, debido a toda esta situación, muchas personas o muchos niños han pasado de una escuela privada a una escuela pública, ¿no? Entonces ya se ha dejado de lado la confianza. Pero en el caso de ya instituciones públicas, así como te estás dando este panorama general, obviamente las personas piensan que las instituciones públicas están gestionadas por personas que son corruptas. Entonces por eso se ve ese gran porcentaje de corrupción, ¿no? O que dicen que están preocupadas por la corrupción. Con respecto a lo otro, que es preferible lo democrático, sí, porque muchas personas, creo yo que a veces pueden dar su voz frente al gobierno, etc. Se pueden de alguna forma organizar para dar su voz. Sin embargo, creo yo, más allá del autoritarismo, deberían de haber normas más claras, ¿no? Para que las personas también tengan un panorama más claro de lo que van a hacer o de lo que se tiene que hacer. Frente a una pandemia. Predictibilidad, sí, pues. Sí, ajá, exacto. Y bueno, esa es mi opinión. ¿Alguien más? A ver, ¿por qué desconfiamos tanto de las elecciones, de la libertad de expresión, de la libertad política? ¿Ustedes desconfían o confían? A ver. Creo que tiene que ver también con el hecho que hay una percepción ya desde hace muchos años, ¿no?, en el país, negativa sobre la política, ¿no? En general, ¿no? O sea, la política es vista como algo negativo, o es como sinónimo de corrupción, o las expresiones suelen estar asociadas al asco, o como, ¿por qué te metes a eso? O seguro estás en eso para ganar dinero, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como que ya está muy estigmatizado por ese lado, y eso genera una desconfianza. Y evidentemente también, o sea, nuestro sistema de partidos y todo, no genera esa confianza precisamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso creo que seguimos manteniendo también este tipo de cifras de desconfianza, que erosiona también la democracia, ¿no? Y otro tipo de aspectos. Y bueno, sí, siempre los temas que están también como que, como cuál es el tema más importante, siempre salta la corrupción. Bueno, que siempre es la delincuencia en realidad. Ahora quizás más también lo de la corrupción, porque salió todo el tema de Odebrecht. Y también creo que está influenciado por el hecho de que también el tema de la corrupción es un tema muy, muy importante para la agenda política de Vizcarra, ¿no? Entonces eso también como que va por ahí también, ¿no? Me parece. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? Hablen. ¿Hola? Hola, Xiomar. Hola. Bueno, yo quería decir que, bueno, con respecto a la igualdad frente a la ley, yo, bueno, entiendo por qué no se considera que eso es un tema que no existe tanto en el país, porque, o sea, he visto que hay ciertos grupos sociales como, no sé, la comunidad LGTBI, la comunidad trans, que no tienen este derecho porque el Estado o el gobierno, que es entre comillas laico, no le da ciertos derechos como el matrimonio, la posibilidad de adoptar, porque muchas veces se ven, bueno, yo creo que se ven dominados por la iglesia, y porque, bueno, el país
de la población está pegada a la religión. Y pues somos muy conservadores. Sí, ajá, eso, bueno, sí, creo que el hecho de que somos bastante conservadores influye bastante, pero también le quita derechos a estos grupos. Y bueno, por otro lado, la libertad de expresión no lo he visto en relación a una universidad que no deja que sus estudiantes puedan opinar, porque si no les me parece que los expulsan o los sancionan. En la UPC, que apenas realizan una opinión o una queja de la universidad, la universidad misma les envía un correo y advirtiéndoles que retiren su comentario. Entonces, creo que ahí, no sé, esta universidad no está respetando este derecho y por eso, o sea, concuerdo totalmente con el porcentaje que se muestra y es sorprendente, ya que supuestamente somos un gobierno democrático. Nelly, ahí está Nelly, creo. Le vamos a preguntar, Nelly, ¿se puede denunciar eso en SUNEDU? Sería bravazo. Nelly, no sé si nos está escuchando. Nelly. Sí, dice Nelly que sí. Bueno, ya tenemos un caso para la clínica. Ah, no, pero es ambiental, ¿no? Pero bueno. Sí, pero también acción de amparo, ¿no? O sea, porque está vulnerando uno de tus derechos fundamentales, que sería, sí, digamos, claro, que pero la educación. De hecho, yo, o sea, demora más, ¿no? Pero de la UPC, de hecho se agarran contigo, o sea, de ahí no sacas tu título nunca jamás en la vida, o sea, de hecho hay represalias, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante, ¿ah? ¿Eh? No sabía que decían eso. Sí. Por ejemplo, y hablando de lo del Estado laico, efectivamente tenemos un problema con lo del Estado laico. No sé si saben, pero el Ministerio de Justicia incluso tiene una dirección de religión, de culto, no sé, pero que se encarga de los temas de la iglesia. Y de hecho, como país, nosotros le damos un montón de subvenciones, donaciones, dinero, incluso tienen una tarifa diferenciada para el pago de agua, luz, creo que ni pagan. Entonces, son exonerados de todos los tributos. De todos los tributos. Claro. De hecho, se llenan de plata. Y Cipriani era accionista de una de las minas. O sea, la gente de la iglesia tiene harto privilegio en el país, ¿no? Que es algo que poco a poco... O sea, que es contradictorio, ¿no? Con un país supuestamente laico. Bueno, igual a los niños les enseñan religión en el colegio y todo, ¿no? Concordato, pues. Sí, incluso las privadas, que se supone que las privadas no son católicas y les enseñan religión. Sí, pues, no sé. Siquiera deberían enseñarle religiones, por último. Claro, ya, exacto, variedad de religiones, no solamente la católica. Para que aprendan, pues, ¿no? Pero bueno, hay un tema bien tutelar que creo que hemos heredado de la época de la colonia, que tiene que ver con que pues la iglesia es la que orienta un poco la moral y las buenas costumbres de un país, ¿no? Entonces, ya creo que ahí poco a poco, cuando vayamos refundando la república, podamos hacer algo con por lo menos quitarle los privilegios, ¿no? Ya, y otra lámina que tenía es la institución en la que más confía la gente es en la RENIEC. Pero miren, la confianza en la Iglesia Católica es 47%. Es por eso que todavía, ¿se acuerdan ustedes cuando Keiko y PPK estaban hablando? Quien estaba mediando ahí era Cipriani. Ahora que ha habido el conflicto de Espinar, también quien estaba ahí mediando el conflicto era el arzobispo. Entonces, o sea, lo cierto es que la Iglesia Católica tiene mucho respaldo en la población, mucha confianza de la población. Entonces, de hecho, por eso la gente prefiere que sus hijos vayan a un colegio católico antes que a un colegio público,
aunque los colegios católicos tengan mucha menos calidad que los colegios públicos, porque lo cierto, y eso también quería comentarlo a, en raíz a lo que dijo Xiomara, creo, o Nena, en realidad cuando se han hecho mediciones, los colegios públicos, o sea, en evaluaciones, tienen mejor calidad que los colegios privados de rango medio, ¿no? Los que son más baratos. Entonces, ahí también es un poco ir cambiando la idea, la percepción que tenemos de que aquello que es público, como la educación, la salud, siempre es malo, deficiente, ¿no? Y más bien lo que deberíamos hacer es invertir un poco más en ese tipo de servicios. Bueno, la población confía 35%, que tampoco es mucho, en el Ministerio de Educación, 24% en la radio y televisión, 15% en la prensa escrita. Yo creo que poco a poco la prensa escrita va a ir desapareciendo, o sea, los periódicos, así como en papel, ya creo que estamos mirando que hoy a... Que desapareciendo por ahora la República, por favor. Expreso. Sí, también, ojo, ojo. El comercio también, por favor. También. Que desaparezcan todos. Pero bueno, las redes sociales han hecho algo. ¿Alguno de ustedes lee los periódicos? A ver, ¿alguien lee en la mañana, se levanta y dice, voy a revisar el periódico? ¿O en su casa compran el periódico? Yo chequeo las redes sociales de los periódicos, pero el periódico en físico no. Sí, yo prefiero Twitter. Ahí hay más noticias. Creo que en Twitter ahora salen todas las noticias. Sí, en Twitter sale todo y automáticamente, o sea, no tienes que esperar a ver escrito. ¿No? Al instante. Ajá. Y eso también, ¿no? O sea, pero ahí hay un tema. Yo tengo ahí también una crítica con eso de la noticia inmediata, que lo que está haciendo es no genera tantos incentivos para la investigación, sino que básicamente es pues, como dice alguien, periodismo de conversación. O sea, que es como fulanito le dijo a tal, o tal dijo tal, o sea, ya los medios de comunicación que hacen investigaciones largas, o sea, como profundas de un tema, ya es algo que se ha ido perdiendo precisamente porque no hay pues este carácter de la inmediatez, ¿no? Creo que los que hacen ese tipo de investigaciones son IDL, Reporteros, Ojo Público, he visto... Huayca más o menos, ¿sabes? Porque tampoco es que hace como investigaciones así como... Como sí, yo más que hace Ojo pero Público. Igual lo hacen más, más que los medios que sabemos normalmente que ponen también cualquier cosa. A ver, ¿quién está ahí? Yo también veo Juliana. Ojo Público, Huayca. Yo veo Twitter en las noches, las redes nomás. Ah, no, nos dice. Sí, pues, entonces, ahí también la prensa es algo que va a ir variando, pero también ahí es... Van a ver, ahora vamos a pasar los que todavía, o sea, los que mantengamos, cuando mantengamos nuestras sesiones durante el próximo año, van a ver, de repente ahí podemos aprovechar algunos minutos antes de las sesiones para hacer un poco de análisis de coyuntura, que es algo bien interesante que hacer, porque vamos a entrar a un periodo electoral y ahí van a ver cómo los roles de los medios de comunicación, la prensa escrita cambia, pero además van a ver una cantidad increíble de noticias falsas, que es como el otro gran problema que hay en redes sociales. Entonces, ahí van a ir viendo cómo también juegan, el papel que juegan pues, los medios de comunicación en época electoral, que es bien, bien, bien distinto al que juegan normalmente, ¿no? Se van a sacar los ojos. Luego, bueno, tenemos el 9%, no, miren, imagínense que ni siquiera digamos el 9% confía en el gobierno regional. O sea, en realidad no confiamos en las instituciones que están más cercanas a nosotros, pero nada. Y ese es un problema, es un problema grave. Porque el gobierno regional son los que al final ejecutan las obras, tienen el presupuesto, los que articulan a todas las municipalidades, el Congreso que tiene 4,6% de confianza,
es el que emite todas las leyes, aprueba el presupuesto. Y el 3.59% confía en los partidos políticos. Los partidos políticos son los que ponen al presidente, a los congresistas. Y en un estado, o sea, en un estado normal, también pone a los ministros, porque lo cierto es que ahorita Vizcarra no tiene un partido político. Entonces, lo que dices, mis ministros son técnicos y no sé qué, ¿no? Pero en un mundo diferente, los ministros también son políticos de carrera y muchas veces que pertenecen a los partidos políticos. Entonces, realmente tenemos un problema grande en las instituciones públicas que tiene que ver con la poca confianza que existe. Porque, por ejemplo, con estos niveles de confianza, si mañana, digamos, ya yo soy alcaldesa de Espinar, la gente es muy fácil que desconfíe, o sea, las personas ya desconfían de cualquier persona que esté en el puesto de alcalde. O sea, solo el hecho de llegar ya desconfía de por sí. Entonces, es muy fácil que se muevan intereses alrededor que puedan promover revocatorias, vacancias. Entonces, si yo soy una alcaldesa que la mitad o más de mi tiempo me la paso defendiéndome de la oposición, de los ataques, en realidad el tiempo que te queda para poder hacer obras, para poder hacer cambios, es muy poco. Y además, te mueres de miedo de hacer una obra de, por ejemplo, de construir un relleno sanitario. Para construir un relleno sanitario, por lo menos se te toma con las reglas así como están, sus 7 años. Entre que haces el expediente, te lo apruebe el MEF te da el presupuesto, construyen y todo, 7 años. Entonces, ningún gobierno regional ni local tiene los incentivos para poder hacer una obra así, porque encima ni siquiera hay reelección. Entonces, el tema de la reelección es un problema. Al final, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A ver, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos si mañana viene Salvador del Solar y les dice, quiero que sean alcaldesas o alcaldes? ¿Qué dirían? ¿Aceptarían? No, ¿Quién no no, acepta? con él ¿Quién no, no pues. acepta? ¿Por qué no aceptas, Arely? Porque, o sea, él no tiene, o sea, no tiene, no sé, no le veo como una figura política, así como, o sea, no tiene partido ni siquiera. No, 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 pero no, lo que quería era que, a lo que iba me preguntes, tú, Arely, ¿aceptarías ser alcaldesa? Ay, no sé, o sea, yo lo siento que es como algo, mucha responsabilidad y que de repente no lo pueda, yo no pueda ser suficiente como para ser, o sea, que de repente me faltan algunas capacidades, no sé, eso yo siento. Oliver, tú. Ah, yo creo que fácil sí, ¿eh? Si Omar, tú aceptas, si te dice vas a ser alcaldesa de un nuevo distrito, el distrito, no sé, cualquier nombre. ¿Aceptan? Fiorella, Ítala, ¿tú aceptas? Si te dicen mañana vas a ser alcaldesa de San Sebastián. Concuerdo con Xiomara, creo que fue, pero, o sea, si digamos me ponen y me dicen ya mañana comienzas, pucha, yo aceptaría, pero sería una chamba de no hacer lo que sea, ¿no? Porque te da remordimiento. Yo me gustaría hacerlo bien. O sea, así. ¿Se me escucha? Sí, Perdón. Xiomara. Sí, perdón, estaba intentando, mi computadora se lagueó justo. Bueno, yo no creo que aceptaría porque siento que el puesto de alcalde es bastante complicado y siempre hay esos rumores de corrupción y siento que de alguna manera, aunque uno entre, tal vez, no sé, o sea, con ganas de hacer bien las cosas, siempre, o sea, siempre hay esa desconfianza hacia los funcionarios públicos que sí o sí, aunque no quieras hacer corrupción, tal vez ellos se vean en la necesidad de hacerlo por, no sé, por X motivo. Pero yo sí, o sea, también siento que tengo bastante desconfianza hacia los funcionarios públicos. Eli, Fiorella, Nena, Pamela, Nelly. A ver,
¿Aceptan? ¿Quién? A ver en el chat. Yo hasta sí. Eli dice que sí. Sí. Yo también. O sea. Claro, de repente cuando eres eso. Nelly también acepta. Ya está. Ya tenemos varias candidatas. Entonces, 22. Sí, o sea, ahí es. Presidenta de Gore, Gaby, presidenta de Gore. Por supuesto, yo quiero ser yo quiero ser gobernadora regional. Sí, ahí sí ya. Bueno, pero el tema es que si la gente. Es como un círculo vicioso. Si las personas buenas, con capacidades, no se meten a política, se terminan metiendo los mismos, entonces desconfiamos y ahí estamos ahí, ¿no? Entonces, algo que tenemos que cambiar es eso, precisamente, si es que queremos ser un país real para el 2021, en algún momento tenemos que hacer como una gran reforma, que es creo que lo que estaban tratando de hacer, para evitar que esa gente llegue al poder, pues, ¿no? Porque ya, miren, vamos a seguir. El 92% desconfía de los partidos políticos. El 90% desconfía del gobierno. El 82% desconfía de los gobiernos regionales. O sea, hay una bueno, lo primero que podemos decir es que hay una desconfianza hacia las instituciones públicas tremenda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ahí vamos a empezar nuevamente la ronda de preguntas. ¿Qué hacemos para cambiar esta situación? Porque lo cierto es que no podemos tener leyes buenas si es que tenemos un 92% de desconfianza con los partidos políticos o con el Congreso. O sea, esto va a ser insostenible una convivencia social o comunitaria. Porque nadie cumple las normas, pues nadie cumple lo que dice el presidente del Congreso, porque nadie confía en el presidente del Congreso. Nadie le hace caso al gobierno regional, porque nadie confía en el gobierno regional. Entonces, ¿qué hacemos para que esta situación cambie? Aparte de ser política, de repente hacer política nosotros mismos. Podría ser trabajar en la transparencia sobre lo que se maneja, ¿no? Porque ¿cómo puedes confiar? O la gente normal, común, que tal vez, no sé, ¿cómo puede confiar en sobre temas, no sé, legislación, sobre las leyes, si no saben de qué se trata, para qué están hechas, con qué fines se está promoviendo tal ley o cosas así? Pero si están enterados, yo creo que sí confiarían en las autoridades en general, ¿no? Claro, ¿y qué hacemos ahí? Que las autoridades salgan, como salía Vizcarra cada semana, a hacer rendición de cuentas. Porque lo cierto es que tampoco confiamos en los medios de comunicación ni en la prensa, ¿no? Entonces, ahí hay también como un reto, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para... Me gusta esa de promover la transparencia. ¿Qué más hacemos para cambiar la poca confianza que hay, para incrementar la confianza en las instituciones públicas? ¿Qué haría que ustedes, qué tendría que hacer el presidente del Congreso, el siguiente presidente, presidenta del país, el alcalde? Ustedes conocen, no sé qué tan... pendientes estén del alcalde o de su región, de donde viven, de lo que hace, de las obras que está ejecutando. ¿Qué tendría que hacer esa autoridad para que ustedes confíen? Creo que un primer paso sería publicar toda la data que hace, ¿no? O sea, por ejemplo, hay instituciones que tienen su memoria institucional de todos los años, o de cada semestre, entonces, y la mayoría de municipalidades no lo hace, o los gobiernos regionales no lo hacen.
Entonces sería bueno que publiquen todas las estadísticas de absolutamente todas las obras y dónde se han gastado el dinero que se les ha asignado. Porque también eso influye en gran parte que no saben cómo utilizar el dinero que se les dan. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hacemos para confiar en las instituciones? Yo creo que debería promoverse la cercanía a la ciudadanía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, atendía quejas respecto de la falta de atención de solicitudes, ¿no? Básicamente por vulneración al derecho de petición, en otras entidades. Y lo que siempre llegaba a la Defensoría era la gente quejándose de las entidades porque sentían que no funcionaba, era absurdo y una pérdida de tiempo el hecho de tener que presentar solicitudes ante las entidades. Y se sentían muy frustradas, entonces no sentían de que en verdad funcionaban. Y pasaba algo similar con la Defensoría del Pueblo en algunos casos, que no podía hacer mucho porque en realidad, si bien es cierto, constitucionalmente se le ha otorgado esa facultad de supervisar, entre comillas, que todas las entidades cumplan con sus labores asignadas y que protejan los derechos fundamentales o que en todo caso no los vulneren, en la práctica no es una labor coactiva, ¿no? O coercitiva. Entonces solamente pueden emitir recomendaciones o iniciar procesos constitucionales que no necesariamente los hace. Entonces la gente siente que no funciona. O cuando presentan sus denuncias ante determinadas entidades, UNED, UEFA, en diferentes materias, igual sienten que es por las puras, porque no les dan una solución al problema que les está quejando, ¿no? Solamente lo hacen por cumplir. Entonces se siente que el Estado solamente los pasea, que en realidad no se están preocupando de dar una respuesta que los ayude, sino que puedan salvar el tema procedimental, pero no se están enfocando en el usuario o el ciudadano que tiene un problema en concreto, ¿no? Algo que sí trataba de solucionar la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tenía cierta limitación, la Defensoría en los 5 primeros días siempre intervenía con la finalidad de solucionar el problema de la persona. En cambio, en otras entidades he podido ver que más que nada se preocupan de cumplir el plazo, pero no de solucionar el problema de la persona que está siendo afectada, ¿no? Entonces, por eso ellos sienten que en realidad el Estado no se preocupa, ¿no? Que no conoce su realidad, que ahorita con la pandemia, por ejemplo, no les interesa cómo se están dando las cosas en provincia, si es que tienen luz o no, si es que la educación está llegando, el tema del internet también, porque no todos tienen internet. Entonces se siente mucha lejanía, ¿no? Como que si no conocieran la realidad. ¿Qué más? Me gusta lo que están diciendo. ¿Qué más tendría que hacer las autoridades para que ustedes confíen en ellos? Eli, Fiorella, Ainena, Ítala. Y yo también creo que es un tema de la efectividad de la solución de del inconveniente que vayas a manifestarle a la entidad. O sea, como dice Nelly, si es que la preocupación es cumplir con un procedimiento que tú mismo, porque hay muchas entidades que ellos mismos crean su procedimiento, entonces se preocupan mucho por cumplir su procedimiento, porque si no sus oficinas de control institucional luego les hacen un procedimiento a ellos por no haber cumplido el procedimiento, pero a veces se les olvida, o sea, el fin por el cual se ha creado ese procedimiento y qué es lo que deberías hacer para solucionar efectivamente un problema de la población, ¿no? Yo creo que eso, justo conversaba alguna vez con mis compañeros en el trabajo, de lo que pasó cuando hubo una inundación aquí en Lima, en San Juan del Lurigancho. Y eso, nosotros como organismo regulador, si bien es cierto, tenemos que verificar que la empresa es la que atiende el problema y haga como
la limpieza y todo eso, digamos que el presidente y los directivos se olvidaron un poco del procedimiento y fueron y se metieron, o sea, así tal cual en las aguas residuales, a ver qué cosa podían hacer y compraron materiales para que los de la empresa pudieran trabajar en una mejor condición, como guantes, botas y esas cosas, ¿no? Entonces, y efectivamente pudieron solucionarlo rápido, ¿no? O sea, contrataron carros para que sacaran todo el agua, porque había casas que tenían agua residual hasta la mitad de la vivienda, entonces era un problema urgente. En cambio, yo creo que eso no pasó cuando hubo lo de la explosión de este carro de combustible, en el que Ocinermín decía, sí, o sea, yo como organismo regulador he supervisado que cumple con tales, tales requisitos, y encima era un procedimiento que era como de aprobación automática, creo. Entonces, ellos dijeron, ah, sí, no, yo, o sea, he hecho lo que tenía que hacer, y ya no sé, yo digo, la gente, si ya habían fallecido, porque ahí hubieron varios fallecidos, y como conversamos también con Gabriela, o sea, ahora los presidentes de los organismos reguladores antes no ganaban tanto, pero ahora casi les han duplicado el sueldo, porque bueno, al ser un mercado el que vas a regular, siempre lo que se critica es que bueno, los profesionales que vas a tener mínimo deberían tener un sueldo que se equipare a las empresas que estás regulando, ¿no? Y ahí ya era como un tema más interno, pero bueno, empezaron a ganar muy bien y decíamos, o sea, ¿qué le hubiese costado finalmente si no tenías plata de dónde sacar? Porque a veces los procedimientos son muy complicados. Que el propio presidente diga, oye, ¿ya sabes qué? Necesito comprar, no sé, 20 cajones para la gente que ha fallecido, porque no tenían dinero para sacar a sus familiares. Entonces, es a veces la solución de un problema efectivo el que nos puede ayudar a confiar en las entidades, ¿no? Y no seguir todo ese protocolo que nosotros mismos, como entidades, creamos para solucionar un problema, ¿no? Eso, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué deberían hacer los funcionarios públicos para que confíen en ellos? Gabriela, yo quiero hola, dar un comentario. Sí. Sí. Con respecto a lo que decían, también lo que contaba Nelly de su experiencia en la Defensoría Pública, yo siento de que también no se confía porque debido a los procesos burocráticos que existen, bueno, en cada instancia, cuando las personas recurren a pedir ayuda, es más complicado, ¿no? Entonces yo creo que deberían de dejar de lado lo burocrático y hacer procedimientos más sencillos para que las personas también puedan comprender, porque como decían, a veces es necesario publicar la información como lo hacía el presidente, pero hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje de personas que no entiende sobre estadística, que no conoce sobre eso, entonces no es claro o no sé, pues es más complicado para ellos comprender, ¿no? Comprender todo esto. Y por eso creo yo que para promover la confianza, siento que podríamos también tratar de brindar información de manera más sencilla, ¿no? Pero clara, porque así no crean mucho en la prensa. Las personas creen más en lo que sucede por redes cuando suceden casos reales, ¿no? Entonces, ellos ven un caso y ven cómo lo atienden, ahí es donde creen, creo yo, más que en lo que coloca una prensa, el canal tal, porque es diversidad de información. Entonces, debería de haber una vía que oriente más esto y dejar de lado la burocracia, como lo mencioné. Gracias, Nina. ¿Alguien más? A ver, ¿qué hacemos para que confiemos más en las organizaciones, en las autoridades públicas, en las instituciones? Creo que algo que también
podría como que profundizarse más a nivel todos los entes gubernamentales, la participación de la ciudadanía, no sé, quizás promoverlo más. Una parte es la parte de la transparencia, ¿no? La publicación de toda la información, pero también acercar más a la ciudadanía, fomentando, ¿no? Estos espacios de participación ciudadana, comunicando cuándo va a haber este tipo de espacios, promoviendo, ¿no? Que la gente se informe para que pueda participar, porque si todo nada más sale como que del nivel de arriba, ¿no? Y no hay también como que una base o una legitimidad por parte de la ciudadanía, pues quizás no va a haber confianza, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Y en general, ¿no? Creo que como ciudadanos, todos al final lo que queremos es servicios públicos de calidad, ¿no? Y ahí entra a tallar mucho también en zonas altoandinas o que hay una diversidad cultural alta, que el servicio pueda estar, sea pertinente también culturalmente y lingüísticamente, ¿no? Porque, o sea, yo no me imagino una persona que quizás habla quechua o qué sé yo, y le empiecen a hablar de la nada en español, quizás no entiende nada, o quizás incluso hasta la forma como le miran, cómo le tratan, se puede sentir discriminado y todo ese tipo de cosas también creo que daña mucho la confianza en el Estado, ¿no? Me gusta. ¿Alguna vez? Es interesante lo de la participación, porque, claro, para tener espacios de participación eficientes, reales, porque lo cierto es que muchos funcionarios que yo conozco que trabajan en el Estado, no creen en la participación ciudadana, porque son procesos, no sé si ustedes alguna vez han estado en espacios de participación, pero son procesos largos y difíciles, tediosos. Por ejemplo, ¿ya? Nosotros, y ahí de repente hay para que se animen a ir también, estamos participando, creo que alguien ya ha ido, Leslie, me parece que fue con Eli, ¿no? A la comisión al espacio de ONGs de la Comisión de Cambio Climático. Sí, yo. Ya. Es un espacio de participación, ¿no? En el que han invitado de forma aleatoria también a una serie de organizaciones de ONGs. Y básicamente lo que se quiere es elegir a dos representantes, me parece, de las organizaciones, para que participen en la Comisión de Cambio Climático, en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Ya estamos, ha pasado la reunión 8. Hasta ahora lo que se ha hecho es aprobar el reglamento para la elección de esas personas. Y en la última sesión, que supuestamente íbamos a elegir a las personas que conforman el comité electoral que va a ser encargado de llevar a cabo el proceso electoral para la selección de esas dos personas, porque tiene que haber, para legitimizar a las personas que van a participar en esta comisión, tiene que haber un proceso electoral. Entonces, la última sesión iba a ser para definir las personas que iban a ser el órgano electoral. Entonces, se propuso, ¿no?, a dos personas y entró una nueva actoría, ¿no? Entró una representante de la Confederación General de Trabajadores Peruanos, de la CGTP, que no es una ONG, sino es una confederación de trabajadores. Y claro, y ahí, por ejemplo, ella empezó a decir, no, pero es que en el reglamento no se debió poner que se elijan a dos personas para el comité electoral, sino tres. Efectivamente, o sea, lo lógico es que sean tres, porque ¿qué pasa si hay alguna cuestión que resolver? Y uno vota a favor y el otro en contra. ¿Quién dirime? Entonces, siempre en este tipo de espacios, de instancias de electorales, yo qué sé, tienen que ser números impares. Entonces dijeron, ya, el Ministerio del Ambiente dijo, bueno, nosotros podemos participar como veedores del proceso y acompañar, no sé qué. Hubo una discusión de hora y media
para definir si el Ministerio del Ambiente participaba o no. Lo mismo pasó en el proceso de consulta previa para el reglamento de cambio climático. Las reuniones eran interminables porque todo el mundo quería participar, pero además porque se quería retroceder en los acuerdos. Entonces, de verdad que la participación es bien compleja también, pero tiene que ver con que, como ciudadanos, tampoco tenemos la costumbre de ser políticos, porque lo cierto es que los espacios de participación son espacios políticos. Entonces, no estamos muy familiarizados con hacer política y con tomar decisiones y con establecer acuerdos. Entonces, nuevamente ahí es el círculo vicioso. La política no funciona bien porque la ciudadanía no se involucra en política. Y no, la ciudadanía no se involucra en política porque hay personas con malas prácticas en política. ¿Alguno de ustedes, aparte de Nelly y yo, ha participado en espacios políticos, o sea, en la universidad, en algún partido, en algún espacio, como para que nos cuente su experiencia? Yo he participado, pero como candidata. Después salieron las cabezas de mi lista y bueno, yo por descarte no entré, pero sí participé en las elecciones, podría decir. Ya, y en la cuéntanos, Itala, cómo, ¿qué fue lo mejor y lo peor de este proceso? O sea, tu buena y tu mala experiencia. No sé si, no lo sé, la verdad. A ver, experiencia en sí nomás voy a contar, porque buena, así como que me encantó algo, creo que no. Algo que no me gustó es que, por ejemplo, era la falta de compromiso. A mí me invitó. Hola, te perdimos, te perdí yo. Quítala. Uy, creo que... Hola, ¿me escuchan? Sí, a ti sí, pero a Itala... Sí, a Itala se le cortó, parece. Itala, te perdimos, no. Sí, se le fue la señal. Ya. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Esperamos que Itala regrese. ¿Alguien ha participado en algún espacio político? O de repente, no uno, sino como algún conocido, algo que nos pueda graficar su experiencia, su acercamiento hacia la política. Bueno, si no, Nelly va a hablar. Nelly, a ver, tú cuéntanos tu experiencia en política. Les voy a contar cuando estuve en la universidad. Nosotros formamos un grupo de amigos y yo formamos un grupo que se llamaba Convergencia Estudiantil, que en mi facultad en Derecho siempre había mucha polarización de posturas, pues, ¿no? De izquierda, derecha, los rojos, los amarillos. Siempre era algo muy demasiado, demasiado polarizado. Entonces se vendía la idea de que los de izquierda no eran académicos y que los de derecha sí. Entonces empezaron a salir una serie de grupos que trataron de izquierda, que trataron de cambiar esa idea, ¿no? Y se vendían como progresistas académicos. Pero como a muchas personas en ese tiempo no nos gustaba que nos estigmaticen y que traten de decirnos todo el tiempo como que sí, perteneces a este bando o al otro, tratamos de formar un grupo que tenga a gente de todos lados y que no necesariamente haya estado metida en política durante todos esos años, porque fue en cuarto año, me parece, o tercer año.
Entonces, nos inscribimos en la lista, todo. Cuando te inscribes, no sé si saben o no sé si han podido participar en elecciones en la universidad, pero te inscribes en la facultad para consejo universitario, ¿no? Consejo facultad. Entonces, si no ganas abajo, ganas arriba a veces, dependiendo de los votos. Entonces, nosotros ganamos en el consejo universitario, no ganamos en el consejo facultad. Sin embargo, tuvimos que pasar pues todo el procedimiento, que era el debate, pasar por todos los salones, hablar sobre nuestras propuestas. Yo no fui candidata, fue una amiga, pero igual todos apoyábamos, sacamos un pronunciamiento. Y la experiencia fue muy chévere. En mi caso, a mí sí me gustó bastante porque, o sea, todos los días nos reuníamos en la noche, nos amanecíamos buscando como que alternativas, porque la problemática en San Marcos en ese tiempo en mi facultad era demasiado, demasiado fuerte. O sea, con decirles que uno entraba al baño y no había algo tan básico como jabón o papel higiénico, o sea, cosas básicas. Y o sea, uno dice, claro, me voy a otra facultad y se soluciona el problema, pero era el colmo de que cosas tan sencillas como eso no podían tener solución a la larga. Y los profesores, y bueno, la clásica de problemas que toda universidad pública tiene, y en general universidades tienen. Entonces nos partíamos como que el cerebro, así, tratando de buscar soluciones reales, ¿no? Porque todo el mundo floreaba en sus soluciones cuando se presentaban los debates, y a la hora nunca hacían nada, y ya se sabía eso. Entonces, en el debate pudimos presentar como que podemos nutrir un mejor debate a lo que estaban acostumbrando. Y eso fue muy chévere. O sea, lo malo fue que siempre empiezan a sacar como que los supuestos trapitos sucios de la gente. Y nadie, o sea, nosotros teníamos amigos que ya tenían como que antecedentes, ¿no? De operadores políticos que en la universidad, debe ser en todas las universidades, pero al menos en San Marcos había mucha gente que se quedaba años de años en la universidad y jalaba a propósito para poder mantenerse dentro de la universidad, dentro del sistema y como que manipular todo desde arriba, ¿no? Entonces, esa gente tenía por ahí a uno que otro que siempre se escabullía y empezaron a sacar algunos temas, ¿no? Pero después, en términos generales, la experiencia fue chévere, fue buena, porque nos dio la oportunidad de plantear como que, o sea, un montón de propuestas de cosas que nosotros siempre veíamos y decimos, pero ¿por qué no lo hacen así? ¿Pero por qué no lo hacen así? Y muchas de esas propuestas, algunas que eran a nivel general, que se podían implementar a nivel de la universidad, se llevaron hasta el consejo universitario, ¿no? Entonces, en términos generales, a mí sí me gustó, pero era muy estresante porque definitivamente las otras agrupaciones políticas te atacan demasiado, ¿no? Como que todo se hace muy personal. Y si no tienes la suficiente fuerza a nivel mental, o sea, de estado emocional, te pone mal. Y muchas amigas mías sufrieron bastante, se deprimieron, porque no toleraban el nivel de agresión que le generaban, ¿no? Eran dos candidatas, amigas mías, y era demasiado fuerte el nivel de cosas que les decían y que eran falsas. Como dice Gaby, se inventan cosas para poder generar esta falsa percepción, ¿no? Entonces, a pesar de que se sabía que era falsa, les afectaba mucho. Y como se deprimían, eso hacía de que ya no vayan tanto a los debates o los espacios. Entonces sí genera un espacio necesariamente, ¿no?, negativo. Y así, pero eso fue como que lo positivo y negativo en la universidad. Ya, ahora sí, Itala nos va a contar. Ay, lo siento, chicos, mi laptop murió. No te preocupes. Bueno, yo les contaba de que, por ejemplo, la lista a la que yo me uní no era creada por mí o con mis ideales, aunque sí apoyaba sus ideas, entonces por eso les digo que entré y todo pareció un desorden. Igual yo intenté dar lo mejor de mí. Soy una persona de que le gusta, creo que también es mi manera de ser. A mí cuando me gusta, al menos en mi área de trabajo, o donde voy a hacer algo, necesito que esté ordenado.
Entonces, o que las cosas estén claras, o sea, que me digan, tú haces esto y ya yo lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero mientras las otras personas lo hacen. Yo ya entré y tenía que, o sea, yo era la que organizaba y hacía, y eso que, por así decirlo, el rango en el que yo estaba apuntando a estar no era demasiado alto, se supone que las cabezas tenían que, o sea, yo sentía que las cabezas tenían que tener más control de la situación, igual no lo tenía. Después, en el día de las elecciones, también hubo, como por así decirlo, corrupción, porque los personeros se supone que no tenían que ser las personas de la lista, pero igual lo fueron, tanto en mi lista como en la lista de la otra persona. Entonces, el conteo de votos estaba como que ahí medio ahí, como que la mano negra entró ahí, me parece. Y a nadie le importaba, ¿eh? O sea, era como que yo decía, ¿cómo puede ser? Y la verdad nadie le daba la mayor importancia a esas reglas. O sea, yo me moría por dentro, pero todos estaban normales. Y así, esa fue mi experiencia. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia en política que nos quiere contar? Ya, si no, yo les voy a contar. Así como, o quizás que cuenten a alguno esto, por qué no le interesa, ¿no? Porque de hecho que todos hemos estado en algún momento como en la posibilidad de estar en la universidad o en algún otro espacio, y por qué dijeron como que, ay, no, o sea, me voy, o incluso no ingreso, ¿no? A ese mundo. ¿Alguien? Yo quiero... Ahí está, nena. Bueno, sí, más que contar mi experiencia porque no he participado, pero ya que Nelly habló algo así de San Marcos, creo que hasta el día de hoy es igual, porque el año pasado, por ejemplo, se lanzó una nueva propuesta para tercio estudiantil y hubo todo un problema. El tercio en mi facultad es quien se encarga también de hacer estas propuestas de mejora, ¿no? Pero San Marcos es bastante político, entonces en todo momento hay participación, ¿no? O piden tu participación o invocan de alguna forma la participación de todos. Y todos también de alguna forma se involucran, entonces... Pero a mí no me gustaba asistir a muchas de las charlas porque todo era pelea, todo era agresión, todo era esto, ella no es buena para el tercio, no es buena para tal. Entonces se lanzaban como que los trapitos sucios, ¿no? Y creo yo que ese es uno de los problemas por el cual tú decías que a veces la participación ciudadana es tan compleja de implementarse dentro de, para promover la confianza, porque cuando uno dice, ah, ya esta charla va a durar de tal hora, pues se alarga debido a que dentro de la participación ciudadana a veces no hay metas o se plantean objetivos claros, ¿no? Sino también hay cierto lado de agresión. Esto también sucede cuando, no sé, pues se va a lanzar una lista de tercio, como decía Nelly, o en realidad a la función que vaya, pero donde se va a lanzar es... Todo el mundo sale con el que ella hizo esto y él hizo el otro y sale todo esto de la agresión, ¿no? Y no existe un orden. Entonces yo creo que si es que se promueve esto de la participación en espacios así, en espacios públicos, etc., para incentivar la participación de la ciudadanía, yo creo que previo a ello se debe de establecer como que tiene que haber una cierta planificación para que se establezcan cosas claras, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, que van a renovar la lista, pues, de postulantes a decanato en el caso de mi facultad, se realizan estas convocatorias así de conversatorios virtuales para que podamos, no sé, pues proponer, etc. de cosas, y es lo mismo. Más creo que se invierte el tiempo en insultarse o en decir esto, o en sacar el trapo sucio del otro, en proponer algo. Y ese es el problema, ¿no? Creo yo que
antes de eso, quien vaya a liderar una charla o lo que sea, tiene que haber una cierta planificación, ¿no? Con cosas que se van a detallar, porque obviamente todos queremos escuchar la opinión de todos, pero que no se base en una agresión o etc. de cosas, ¿no? O alcohol, lo que sea, sacar trapitos sucios del contrincante, sino también de que se puedan promover cosas, por ejemplo, que hasta el día de hoy, como dice Nelly, en el caso de San Marcos suceden, ¿no? Espacios donde, no sé, el baño, que no hay papel, no hay jabón, no hay cosas básicas que debería de tener dentro de la facultad, pero tú te vas a otras facultades, por ejemplo, en el caso de cuando ibas a la facultad de ingeniería, era otra cosa, entrabas a otro mundo, es como que San Marcos fuese de verdad, no, en realidad es como una mini, un Perú en pequeñito, porque te vas a un lado, y sí, es cierto, Nelly no me va a dejar mentir, te vas a mi facultad, no tienes esas cosas básicas, pero te vas a ingeniería y es otra cosa, ¿no? Entonces, y la verdad es que también cuando se realizan algunas propuestas dentro de ingeniería, de participación, entonces se ve una mayor organización, ¿no? Y planificación, más allá de los insultos. ¿Y cuál es la peor entonces? O sea, Nelly dice la facultad de administración es una privada, es una universidad sí, privada. Sí. O sea, que, bueno. ¿Cuál es la peor de todo? Creo yo que a veces las de ciencias básicas, matemáticas, bueno, no, matemática, porque luego hay otras carreras en relación a ciencias básicas que también están muy bien equiparadas, ¿no? Claro, administración es una universidad privada, ingeniería industrial tienen hasta sus unos espacios donde, no sé, pues hacen su café, es muy bonito, ustedes ven cómo están implementadas ciertas facultades o ciertas escuelas y es diferente. La peor de todas, yo a veces cuando no en mi facultad no está fea, pero sí en matemáticas al que he ido y no. Sí, tiene su panadería. No sabría decir. También debe ser complicado. Sí, pero creo yo que a veces en las otras facultades, por ejemplo, en educación o hasta en... No, peor es Ay, perdón, ¿dónde está todo lo que es ciencias sociales? El problema es que a veces las personas pierden mucho tiempo discutiendo. O no sé, pues... Mucho hablan. Exacto. Más que hacer propuestas claras, ¿no? Sí, pues, ese es un problema con los espacios políticos. La gente habla mucho. Ya, yo les voy a contar rapidito la mía. Yo como en el 2017, más o menos, yo como me estaba acercando al feminismo, y como llega un momento en el que te das cuenta que, sí, pues, el activismo... Es chévere, puedes hacer cosas, puedes dar charlas, pues, pero donde tomas decisiones de impacto, donde hay presupuesto, donde hay realmente capacidad de cambiar las cosas, es a través de la política. Solamente puedes llegar a ser pues congresista, con un partido político, y ahí sí pues se pueden hacer algunas cosas. No muchas, pero bueno, igual con las alcaldías, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, yo conocí a Verónica Mendoza en la chamba y, bueno, me pareció una súper buena congresista, hablé con ella, me pareció bastante sincera, era cusqueña. Entonces, yo me metí pues al partido que ya estaba formando y que era nuevecito y dije, pucha, bueno, un partido nuevo, hay una posibilidad de cómo establecer nuevas formas de hacer política, de hacer cosas, pues, ¿no? Y claro, yo me metí a un comité que era el de mujeres, que eran puras mujeres, y casi todas feministas, y bueno, hacías cosas y todo, pero claro, las discusiones igual eran larguísimas, interminables, las reuniones duraban horas de horas, porque todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería dar su opinión, nunca, no tenían cuándo acabar, pero una de las cosas más chéveres que hice
y creo que ese es de los mejores recuerdos que tengo de esa época, porque ya no estoy en ese espacio, es que con Vero y un grupo de gente nos fuimos como 3 semanas en carro a hacer como un viaje por todo el sur. Fuimos a Chincha, Ayacucho, a Apurímac, por Cusco, fuimos a Espinar, fuimos a Chumpivilcas, todo lo hicimos en carro. Y en cada ciudad fuimos a la convención, conversábamos con grupos de personas, ¿no? Activistas, dirigentes, grupos de mujeres. Entonces, ese viaje fue muy, muy chévere. O sea, fuimos a lugares súper alejados, en Ayacucho, la gente pues que esperaba a Vero, y ella llegaba, conversaba con ellos, nos daban comida. De verdad que eso fue bien chévere. O sea, esa parte de viajar y escuchar a las personas, comer con ellos, conversar con ellos, fue bien chévere. Y bien cansado también, ¿eh? O sea, terminaban destruida, porque tenías que organizar reuniones, tenías que tomar apuntes, etcétera. Y después yo como traté de tener como un cargo, o sea, participé también en elecciones internas para la Comisión Política de Lima Metropolitana, y efectivamente como parte de las elecciones la gente saca su peor versión. A mí me levantaron como mentiras que nada que ver, o sea, yo que nunca en mi vida había participado en política, entonces obviamente no tenía ningún pasado oscuro que me saquen, pero se inventaron cosas, así tú decías, oye, pero, o sea, ni siquiera es que sea otro partido, no, es como la persona que es mi compañera, mi compañero, que estás ahí en la reunión, o sea, que supuestamente quieres lo mismo, igual, o sea, no importa, igual tienen unas prácticas políticas bien agresivas, violentas. Y bueno, después pasó que firmaron una alianza con Cerrón, que es contra homofóbico, machista, y en una reunión unas compañeras de diversidades de la comunidad LGTBI hicieron un tetazo así delante, eso fue maravilloso también, hicieron un tetazo, tiraron escarcha, hicieron como una intervención y dijeron nos largamos del partido, bueno, del espacio político porque tampoco es un partido, nos largamos porque ya no nos parece, pero nos fuimos con escarcha y con tetazo en vivo por redes sociales, porque lo transmitieron en redes sociales, salió en la televisión, o sea, fue un escándalo, salió en el periódico, en todos lados. Y al final renunciamos porque nos pareció bien poco coherente de que la dirigencia firme pues una alianza con Cerrón cuando supuestamente éramos un partido político feminista, ¿no? Pero de hecho, yo me llevé muchas buenas amigas de ese espacio, con las que todavía converso. Tuve la oportunidad de conocer a Marisa, a Indira, a Tania, que me parecen como muy buenas representantes de las mujeres en política, ¿no? Con sus cosas buenas o malas. Creo que han hecho un buen trabajo en el anterior Congreso. Entonces, de hecho, fue chévere. Pero, claro, ahí tú te das cuenta que, sí, pues, llegar a acuerdos, ser coherente con lo que piensas y mantener como contentos a todos es bien difícil, ¿no? Y además, pues, desgastas a la gente, ¿no? Y lo cierto es que por eso los jóvenes no están dispuestos a dar su tiempo en ese tipo de espacios, ¿no? Lo cual es como decía, un círculo vicioso, porque la política está mal, porque no hay jóvenes, pero porque no hay jóvenes sigue siendo mala, entonces es como una cosa de nunca acabar. Bueno, ya casi van a ser las 6. Quería que hoy día podamos conversar un poco más de al final de como de la institucionalidad, porque es un tema que tiene que ver mucho con también la gestión ambiental, ¿no? De repente ya luego cuando vayamos hablando un poco más de esos temas, se van a dar cuenta que muchos de los problemas ambientales tienen que ver con que los gobiernos regionales, los ministerios, los gobiernos locales
no tienen la institucionalidad suficiente para hacer ese tipo de cambios que puedan afectar de repente, de cierto punto, las inversiones privadas, porque no existe confianza, porque no existe institucionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos grandes reformas? ¿Cómo hacemos obras? ¿Cómo cambiamos un poco la economía si es que no se confían en esas personas, ¿no? No sé si es que alguien más quiere comentar algo. No sé ahí si les ha gustado hablar de esto. A ver ahí sus opiniones, por favor. ¿Alguien? Hablen, pues. Ahí, creo que viene en el chat. La comisión. Teníamos con Nelly estábamos yo estaba en el de mujeres, pero también en el comité ambiental. Teníamos un comité ambiental bien chévere, ¿verdad? Hicimos un encuentro ambiental en el Ñuro, en Piura. Fue bien chévere, ¿verdad? Me había olvidado de eso. Fue bien bonito. Igual hubo harto drama ahí porque nos peleamos y todo. Bueno, yo me peleé con él. Pero fue chévere. De hecho, lo más chévere de la política creo que es como conocer personas. Ya, pero alguien más opine. Pues Nena dice sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, ya hay que ir despidiéndonos, pues. Ahí su saludo de despedida, por favor. Ya, yo. Amela me va a apoyar. Mira, muy bien. Siempre siento que no me gustan esos silencios. Igual cuando estaba en la universidad y el profesor decía, opinen, si no, no voy a seguir. Yo decía, ya, yo voy a hablar porque si no, nunca vamos a terminar esta clase. Así que sí, muy bien, muy extraño bien. Para mí. Pero es que nosotras promovemos en la organización la participación, pero no hacemos nuestras clases tan participativas. Entonces, sí. Bueno, o sea, por eso hice pocas láminas hoy día, porque decía, no, hoy día vamos a tratar de conversar un poco más. Y creo que sí hemos conversado un poco más. Sí, y creo que, bueno, también de las experiencias que ustedes comentan, realmente para llegar a acuerdos y avanzar en lo que nosotros esperamos del país, es precisamente eso, ¿no? O sea, poder decir lo que pensamos y que si otra persona tiene una posición diferente, tratar de encontrar como alianzas, o si no, realmente decir, ok, no, nosotros no vamos a poder estar juntos en este espacio y ya, ¿no? Terminarlo, pero sí darte la oportunidad como de hablar de eso que quieres y de eso que esperas, porque es algo que no incentivamos desde el colegio, en la universidad, a realmente manifestar lo que queremos, y es eso también un poco de lo que hablaba Oliver, porque eso es así como no hablamos en nuestras clases de la universidad. No hablamos de la organización de nuestro país, o sea, nosotros creemos, sí, está funcionando mal, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿cómo incentivamos la participación para que realmente se generen cambios? Porque es un tema cultural también, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a tener que empezar a cambiar la dinámica y conversar quizás un poco de por qué no hablan, porque no tienen la experiencia o porque temen equivocarse o quizás encontrar otras formas. Eso, Nelly siempre dice que cuando les habla en el grupo no hablan mucho, pero cuando les manda mensajes como individuales sí le responden. Entonces de repente, claro, por allí sacar un poco de que quizás... Se fue Pamela. Y eso podemos querer y manifestar muchas cosas, pero tan sencillo. Y de la participación... ¿Me escuchan? Sí. Te fuiste okay. Un ratito, pero... Sí, es que nuestro querido hermano me está llamando. Ya, pero bueno.
iba al hecho de que, claro, ¿cómo generamos espacios de participación? Porque es eso, ¿no? Yo veo mucho, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, yo hasta que trabajaba en SUNA no sabía que nosotros podemos participar en el momento en el que se hacen las audiencias públicas para la aprobación de tarifas, por ejemplo, de agua, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros realmente, o sea, muchas veces nos quejamos del servicio, de que probablemente sea caro o de que no tengamos suficientes horas de servicio, pero nunca estamos en esos espacios que son nuestros y que a veces las entidades ya lo hacen por un formalismo y de todas formas ya pasa todo el procedimiento? Entonces, sí tenemos que darnos espacio y de repente mejorar habilidades para poder conversar en grupo. Comunicar. Así que ya, sí, pues empezaremos a ir por eso y creo que, claro, que sí es importante que nosotros como organización no solo nos enfoquemos en lo que queremos hacer por las otras personas, sino también quizás sacar mejores personas y profesionales para que generemos los cambios a gran escala, ¿no? Eso, básicamente. ¿Alguien eso más? Que sí, ¿quién más? Vamos ¿quién a tener más? Que mejorar esa parte. Yo nunca hablaba en la universidad. Yo. Bien, nena, ya, sí. Muy bien. Sí, justo con respecto a lo que decía lo último, Pamela, creo que esta sesión ha sido mucho más bonita o más entendible para mí porque a veces me pierdo con algunos temas, pero por ejemplo las dos últimas sesiones han sido bastante, bastante significativas y sobre todo eso, ¿no? Porque a veces hablamos de la organización, del país, pero creo que esta sesión ha sido así, ¿no? Nos ha explicado de verdad cómo estamos organizados y cómo funciona cada instancia y me ha parecido bastante interesante. Además porque creo que en esta sesión también participé más, ya que hemos partido desde nuestras propias experiencias, ¿no? De ahí ya vamos a hacer sesiones en las que cada uno va a hablar de un tema. Porque también, porque de hecho hay cosas que ustedes conocen y el resto de nosotros no. Entonces, de ahí, para los que se vayan animando. Y a ver, ¿quién más? Antes de... Sí, Oliver dice, sí, estuvo bueno el tema. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Antes de irnos, ¿quién se anima? Nadie. Oliver, ya tiene el micro prendido. Ya, Oliver, cierra la sesión, por favor. Hemos participado más, creo, todos en esta sesión. Está bien así, o sea, en las veces que se pueda, ¿no? Quizás también como tú, Gaby, has estado haciendo más preguntas. Entonces, eso también ha dado pie, ¿no? O sea, como cada 5 diapositivas, creo, has estado haciendo preguntas o pidiendo comentarios. Entonces, quizás eso también ya hace que podamos participar más, ¿no? Pero me ha gustado en general el tema y también la dinámica. Ha estado chévere. Y sí, ¿no? Quizás podemos ir también cada vez mejorando en este tema de poder compartir más, ¿no? Compartir más, tratar de hablar más. Pero sí creo que hoy día ha salido bien. Ha salido mejor. Todos hemos hablado más. Experimento. Sí, en realidad yo tampoco, en general, si nunca, al menos en la universidad, nunca he sido tan así, tan participativo, ¿no? Y por ejemplo, en actividades políticas, de hecho yo, o sea, una vez postulé al Centro Federado, pero como que no la agarré, no me eligieron y ya pues de ahí como que ya no lo volví a intentar, ¿no? Pero después sí, como que no he sido tan participativo, tan, tan hablador, ¿no? Pero en general sí, si se da la oportunidad, así como el espacio es chévere, como que hay más confianza, ¿no? Para participar. Sí, claro, porque además es importante que podemos dar nuestras opiniones. Entonces, ahí lo que podemos hacer es tratar de 15 minutos antes de la sesión hablar de repente de algún tema, de la coyuntura, de lo que está sucediendo, de repente escoger algún tema, alguna noticia o algo así, y cómo discutimos, conversamos un ratito y luego hacemos la sesión para
para ir pues también conociendo el tema de análisis de la coyuntura. Esas cosas son como también interesantes, no solamente para poder enfocarnos en los temas ambientales, sino también para tener una visión y un entendimiento más integral de lo que sucede en la sociedad y que al final es también pues, lo que afecta el medio ambiente y todo lo que nos rodea en general. Así que ya, me ha gustado esta sesión, porque eso de hablarle a la pantalla y no recibir comentarios es un poco raro. Así que vamos a tratar de hacer las sesiones un poco más participativas. Y bueno, ya siendo las 6 de la tarde, quería comentarles algo. Ah, les voy a mandar una convocatoria, no sé si es que de repente conocen a alguien o uno de ustedes puede postular, de una amiga que está haciendo una convocatoria para ingenieros ambientales, creo, o ingenieros, para ver temas de cambio climático, por si es que les interesa. Eso, y nada, eso era por mi lado, creo. Así que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, por favor. He empezado a leer por fin el libro que mandó Mónica. ¿Se acuerdan el libro que nos recomendó Mónica de los bienes comunes? Está bien chévere, la sostenibilidad de los bienes comunes. De verdad está bien interesante y he leído como 20 páginas nomás. Está chévere. Así que si es que no tienen nada que hacer el fin de semana, ahí tienen una lectura interesante. Y habla mucho de lo que hemos conversado hoy día, de lo público, ¿no? De cómo hacemos para generar una gobernanza sobre los bienes públicos, como la educación, la salud, ahora que está tan en vitrina todo el tema de la salud. Así que les recomiendo que lean ese libro y ahí de repente podemos ir conversando un poco más del servicio público, de lo público y de los bienes comunes. Así que ya. Creo que con eso cerramos. No sé si alguien tiene algo más que decir. Este es el momento. Creo que nadie. Así que ya, vayan, descansen, cuídense mucho, por favor. No salgan de sus casas, ya saben. No hagan reuniones familiares. Y ya, un besito, cuídense. Chao, Gabriela. Chao a todos. Chao. Chao, chao. Ah, verdad.